¿Qué tal? Un saludo a todos, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews. Yo soy Dark, perdonen por estos días de ausencia. Estas últimas semanas hemos hecho poco videos, pero bueno, vamos al lío, vamos directamente al análisis de nuestra figura. Como pueden ver, regresamos con la franquicia de Call of Duty. En esta ocasión, otro personaje oficial, un personaje con nombre. Y tenemos a Brutus, que, insisto, aquí el recordatorio de siempre. Recuerden, no soy fan de la franquicia en cuanto a los juegos se refiera. Pero sí, en cuanto a las figuras se refiere, entonces de acuerdo a lo que pude investigar muy rápidamente, tal vez un poco, un tanto de una manera escueta de este personaje, es que es uno de los jefes finales, si no el jefe final, en una de las entregas de zombies de la saga. Me parece, de acuerdo a las imágenes que pude ver en internet y algunos gameplays que revisé, una reproducción bastante buena de Brutus, que es el nombre de este personaje, salvo tal vez por el tamaño. Hay tomas en las que luce un poco sobredimensionado, pero bueno, es comprensible ya que tiene que ser un punto central para la atención del jugador mientras está jugando, válgase la redundancia. Y bueno, vamos ahora con nuestra figura. Podemos ver que es un set bastante, bastante pequeño en realidad. Es únicamente de 42 piezas. De hecho, les voy a poner acá atrás el empaque o la caja. Vamos a hacer de lado. Como pueden ver, es únicamente 42 piezas. El nombre del mismo set es Brutus, únicamente con el nombre del personaje. Aún pertenece a Megablocks. Cuando este set salió a la venta, todavía no se hacía la distinción entre Megablocks y Megaconstructs. Estoy tratando de encontrar el año y lo tenemos aquí en la parte de atrás. De hecho, es del 2015 este set. Entonces, como dijimos antes, todavía no teníamos la distinción o la separación entre Megablocks y Megaconstructs para las líneas pues más adultas y para los más, y una para los más jóvenes. De hecho, a fechas recientes ha salido una nueva línea de Megaconstructs, que es la serie negra o la Black Series, que incluye figuras de Game of Thrones. Esperemos en un futuro poder traer la impresionante figura de Drogon, el set con Jon Snow, con el Rey de la Noche, aunque el final de la serie me haya pateado una vez más en el gusto por la cultura pop. Pero bueno, vamos a dejar de nuevo toda mi oligofrenia de lado. Continuamos con Brutus. Me parece un set bastante interesante porque de acuerdo a los datos biográficos o de lore que encontré sobre el personaje, era un custodio de Alcatraz. Y bueno, lo tenemos precisamente en la prisión de Alcatraz como jefe final. Y en este set, custodiando una de las celdas, únicamente es la entrada o la parte frontal de la celda, donde de hecho podemos abrir la puerta para un solo lado. Hacia afuera, desde luego. Me parece bastante interesante, aunque sencilla, la construcción por el acabado que le han dado a los bloques, ya que tenemos un acabado marmoleado para las paredes, para estos bloques o columnas, para estos bloques que están precisamente a los costados. Un acabado de piedra desgastado, un poco más sucio, vamos a llamarlo, tanto para el techo como para el piso. Tenemos incluso una pequeña luz, o bueno, esta pequeña parte de la construcción, que es una pieza angulada sobre dos uniones cilíndricas y una pieza individual en color amarillo, simulando ser un foco. Y también tenemos aquí el rojo de la alarma, bueno, cuando abren o cierran todas las celdas, estos indicadores para los mismos presos. Algo interesante es que tenemos aquí una pistola de rayos, o al menos esto es lo que se indica en la página oficial de Megaconstructs sobre el nombre del arma. La veo yo bastante especializada para ser únicamente una pistola de rayos. Si alguien conoce el nombre del arma, por favor déjelo en los comentarios. Y quiero pensar que esta arma se entrega o se desbloquea después de vencer a Brutus, o la encontramos simplemente en este nivel, no lo sé, pero me parece un diseño bastante, bastante bueno en realidad, y un buen acabado de pintura, ya que tenemos el arma construida o moldeada sobre una base plástica en color gris oscuro, y tenemos aplicaciones de verde y rojo metálico a los costados y al frente. De hecho, también tenemos una aplicación verde en la parte superior. Me parece muy bueno el trabajo, bastante limpias, bastante rectas las aplicaciones del pigmento, pese a ser un arma pues bastante pequeña, que no excede los 2 centímetros y medio o 3 cuando mucho. De hecho, 3 creo que estaría ya exagerado, disculpen. Vamos a tomar nuestra regla y nos dice aquí que mide
2.8 centímetros. Bueno, no, no estaba yo tan perdido. Regresando con el review, para sostener esta ray gun o esta arma de rayos, tenemos aquí una estructura tubular también que tiene cierto ángulo de movimiento, pero bueno, la forma en la que nos indica el instructivo es que debe de estar completamente apoyada contra el piso. Tal vez esto es parte de alguna barandilla de protección que está rota, y bueno, tenemos aquí el sujetador para el arma. Y vamos con el punto fuerte del set, que sería el propio Brutus. Me parece una figura, insisto, bastante buena por la atención al detalle que han tenido con el propio personaje. Empezamos desde la parte superior y podemos ver que el rostro es una sola pieza, pero bueno, es una sola pieza dentro del kit de construcción. Sin embargo, han utilizado varias piezas para poder ensamblarlo, ya que evidentemente la careta es un molde adicional que desde luego está adherido con pegamento al casco. Este no se puede retirar, pero me parece algo bastante bueno que tenemos incluso el acabado o la textura de la ruptura, no solamente en la parte inferior, sino también se ve un poco borroso. Y aclaremos que no es porque la figura esté sucia, sino porque tiene de hecho esculpidas unas pequeñas grietas en la parte superior que queda de la careta. Y tenemos también una aplicación de pintura para sangre en la boca y, lo más importante, para los ojos, que parece un poco complicado poder enfocarlos por el mismo ángulo de la... No, perdón, no por el ángulo de la cámara, sino por la construcción del casco o de este yelmo que está utilizando. Y aún así podemos ver que, aunque están cubiertos, la aplicación también es bastante limpia y está ubicada donde debe de estar. Donde debe de estar ubicado, válgase la redundancia. El arma clásica de Brutus, por lo que pude ver, es un, en inglés es club, en español sería un garrote propiamente dicho, ya que es un guardia de prisión, sería un PR-24, esta especie de tolete o de tonfa que utilizan para inmovilizar a sus oponentes, a los presos en este caso, para los guardias, en el caso de Brutus, pues para arremeter con ataques de melee contra cualquier jugador que se le acerque. Dato cultural, ¿por qué PR-24? Porque es para prevención, retención y mide 24 pulgadas. Es básicamente una barra de acero inoxidable o de... ¿Era de hierro forjado? No, me parece que sí es de acero, cubierta con caucho. Pero bueno, basta de los datos culturales. En cuanto al cuerpo de Brutus, y esta estructura la vamos a encontrar en los cuerpos de todos los zombies de Megablox y Megaconstructs. Bueno, de hecho todos son de Megablox. Megaconstructs no ha sacado ningún set que incluya zombies, aunque siguen sacando todavía de Call of Duty, y no está en la página principal, pero sí hay un enlace. Se los voy a dejar en la descripción, aunque desde luego no me está pagando Mattel, ni mucho menos. Me encantaría que me pagara Mattel o que alguien me promocionara, no es el caso. Pero bueno, si les gustan este tipo de figuras y en la página oficial no han encontrado el enlace, se los voy a dejar en este video en la descripción para que puedan entrar a la página oficial y bueno, para categorizar sus figuras, para que puedan hacer el registro como lo he hecho yo. Y bueno, pueda ver ahí las figuras que quiero, las que tengo, comparativas, etcétera, etcétera. No voy a seguir haciendo promoción gratis. Entonces, la estructura de los cuerpos de los zombies es únicamente una articulación de ball joint para el cuello. Y vamos a tener únicamente tres articulaciones. Dos rotulares, desde luego, para cada uno de los brazos. Y una articulación rotular más para la cintura. Más nada. No tenemos articulación en las piernas, no tenemos articulación en la pelvis, ni en los codos, ni en las muñecas. Probablemente porque los zombies comúnmente en la ciencia ficción pues no muestran tener una gran gama de movimientos. Hablando de una manera general, desde luego va a haber obras donde los zombies muestren una condición atlética por demás excepcional, como esperé que pasara en The Walking Dead, y después de tres capítulos me aburrió. Pero bueno, continuando con el equipamiento de Brutus, ya analizamos el casco, ahora vamos con el peto. Está portando un peto que tiene cadenas, de hecho. Estas cadenas también, o este tipo de protección rodeada por cadenas, lo vamos a tener también presente en nuestro personaje en las piernas, y desafortunadamente no lo tenemos en los brazos, que en el juego también vi que estaban cubiertos por este tipo de protección. De hecho, no es otra cosa que una armadura antidisturbios o una armadura antimotines propiamente dicho, ya que es un guardia de la cárcel. Pero aún así me parece bastante bueno el trabajo, porque la base
en cuanto a la coloración y de hecho el color del plástico es como podemos ver un color cobre metalizado. O sea, yo sé que el cobre ya es un metal, pero tiene cierto brillo metálico que se agradece considerando que todas las piezas son plásticas. Tenemos aplicación de pintura cromada o casi plateada, tanto para su placa como de custodio, como para las cadenas. Una aplicación de pintura también bastante limpia en un color amarillo pálido, vamos a llamarlo. En esta pequeña lámpara que tiene al frente del pecho. Y hablando de lámparas que sirven para, quiero pensar, para saber cuándo se aproxima, tal vez para deslumbrar, algo que seguramente sí utilizará para deslumbrar, es esta pequeña granada que, de acuerdo a la descripción del producto, es una granada flash o flash grenade, lo que pudiéramos decirle en español, una granada aturdidora, no hace otra cosa que desorientar los sentidos de aquellos a quienes afecta por un par de segundos, lo cual, bueno, en una situación real, en un motín, pues es una gran ventaja para el que la lanza, debe ser una molestia grandísima para el que recibe este tipo de afectación. Pero bueno, salvando las diferencias y considerando la escala, que no tenemos pues tan definidos los alambres de púas, sí las cadenas me parece una figura sumamente interesante por la atención al detalle que han puesto, la coloración que tenemos para el traje de Brutus, su traje de policía me parece muy bueno porque es un color azul cenizo, vamos a llamarle, con aplicaciones en negro. De hecho, es un lavado de pintura negra que en esta ocasión, a diferencia de lo que vimos en los sets de Halo, sí logra esta apariencia de que está desgastado, de que está sucio, porque pues no sabemos cuánto tiempo pudo haber pasado ya Brutus, así que bueno, tal vez lo podemos saber considerando que era un guardia en Alcatraz y me parece que ya son en fechas más recientes, si no es que a futuro, es muy confusa la línea temporal de Call of Duty. Entonces pues denota perfecto el desgaste tanto por el tiempo, por la podredumbre del cuerpo, por el lugar en donde se encuentra, etcétera, etcétera, etcétera. Para su garrote o para su arma de melee, es una construcción, no es una pieza exclusiva, ya que tenemos simplemente una unión en T y un pequeño cilindro. Y con eso tenemos construido el garrote de Brutus. En cuanto al pecho, me tomé la libertad de traer otro invitado, que es un zombie de otro set, pero que tiene el mismo cuerpo que Brutus. Entonces, así es como se ve el cuerpo de Brutus, o al menos la... iba a decir casaca, no, la chaqueta del cuerpo de policía en ese tiempo. De hecho, me parece que la cabeza es básicamente el mismo, bueno, un molde muy parecido, no el mismo, uno muy parecido porque este molde ya incluye la gorra. Y bueno, lo que nos atañe en este momento sería la pieza central del pecho, que me parece un trabajo bastante bueno tanto para la coloración, ya habíamos mencionado el lavado color negro, algunas manchas de sangre, la limpieza con la que han sido aplicado el pigmento para los botones y también para el cuello de la camisa y la corbata, aunque debajo de la corbata podemos ver que la camisa era azul y no únicamente tenía el cuello en color blanco, tal vez olvidaron el color, tal vez de verdad es así, no lo sé. Y podemos ver que estos elementos también están presentes en Brutus. Podemos ver una aplicación de pigmento blanco y rojo para el cuello de la camisa y la corbata bastante limpio. Ahora, ¿por qué no muestro la parte de abajo de Brutus? Ya intenté quitarle este pequeño chaleco, pero no sé si fue demasiado rígido, si lo apliqué bastante bien, si por alguna razón sobrenatural, algún fenómeno universal de alineación planetaria, algo no me permite quitarlo y honestamente tengo miedo de romper la figura. Entonces, por eso traje una figura cuyo molde es básicamente el mismo en cuanto al cuerpo se refiere. Y bueno, este review ya duró demasiado, vamos a retirar a Brutus de la base que utilizamos para acercarlo, vamos a regresarlo de nuevo al set. Esta pistola de rayos por el momento sin nombre, o al menos sin nombre para un servidor que, insisto, no es fan de la saga, pero sí de las figuras, me parecen excelentes en cuanto a figuras de set de construcción y también en cuanto a la escala. Y bueno, vamos a cerrar el video dejando aquí esta preciosa vista de Brutus. Insisto, me parece una figura excelente, pese a que no tiene articulaciones,
o a que casi no tiene articulaciones, el acabado y la atención al detalle que han tenido, considerando que es una figura de producción en masa, no es en absoluto un set exclusivo, esto es de circulación normal, o al menos lo fue en el año del 2015. El precio también, bastante barato, no excedía los 3 o 4 dólares. Me parece una muy, muy buena figura. Y bueno, por mi parte sería todo. Os prometo traer reviews ya más seguidas como las hacíamos antes. Por algunas cuestiones personales no he podido hacerlo. No los voy a aburrir con detalles de mi vida. Simplemente, ya para cerrar, disculpen los ladridos de mi perro. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Si les gustó el video, denle like. Compartan, vuelvan a suscribirse, vuelvan a compartirlo, vuelvan a verlo, porque se nos está muriendo el proyecto. Nada más somos 16, pero bueno, en la parte de abajo, las formas alternativas de apoyar el canal, también las redes sociales, si se quieren dar una vuelta, aunque están un poco descuidadas, ya le vamos a meter un poquito más de ganas también ahí a las redes. Un agradecimiento, como siempre, un excelente fin de semana. Yo soy Dark, este fue The Dark Reviews, y nos vemos en la próxima.